¡Este! ¿Qué pasa? ¿Cómo están? Espero que estén pasando muy bien, que estén teniendo un mega excelente día. Hoy vamos a reaccionar a un grupo que se llama Dexcore. Saludos. Va para Alex94. La canción se llama Brainwashing. Recuerden, el link del video original va a estar abajo en la descripción, así también como el link de nuestro Patreon, para que no vayan a verlo. 3, 2, 1, go. Go, 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 go. Sé que son puro metalcore. Así, metalcore. Sí, metalcore. 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 Nice. Me gustó un pichazo el piano del inicio. Ah, me encanta ese cambio que hicieron. Así, pero pichudísimo. Es interesante como el contraste entre que todos sean blancos y la canción. Ajá. Está muy pichudo. La verdad es que está siendo muy tuanis. Sí, me cuadró sí, un pichazo sí. El piano del principio y las partes melódicas hasta ahorita. Hasta están ahorita. Muy pichudas. Sí. Y esos cambios que hace la batería son mínimos, pero son muy tuanis. Se sienten, ¿no? Y se sienten. Wow.
Wow. Ya. Mae, esos yes. Cambios, qué putas. No, me encanta. Wow. Mae, no puedo. Qué buen cambio, esa parte lenta, increíble, exquisito. Mae, ese cambio en el video de blanco a negro, mae. Es wow. Y el, o sea, el cambio en todo, desde el ritmo hasta la voz. Oh, mae. Todavía estoy analizando la parte donde están aquí en esta hora lenta, yo oh my, qué pichudo. Ha tenido muchos mini cambios. Sí. Así como que lo siguen manteniendo uno en el video, viendo a ver qué más sigue. Mae, pichudez. Por alguna extraña razón, a pesar de que es metalcore y demás, me deja con una sensación de tranquilidad, de calma, las partes melódicas, los coros, como que me tranquilizan. Ajá, como... mae, qué pichudo estuvo. Es que las partes melódicas son como que lo dejan tranquilo uno, lo como dejan, que te calman, ajá. Como que... mae, no sé, y cerrar calma, el video con esa parte, porque no estuvo tan pesado, le bajó la vara como a la energía que le metió la parte donde todavía la estoy analizando. Ah, es que sí, porque... lenta. Tiene un buen ritmo en referente a cómo construyen la canción, porque empieza como pesada, luego baja ahí al coro, luego sube, baja y lo mantiene y luego lo va bajando. Y luego lo va bajando. Es que lo va bajando, no es que hace esto de una vez, sino que va ahí como... Lo va construyendo ahí, Tuanis. Entonces es pichudo porque tiene una buena construcción la canción. Sí, me cuadró como la parte de... Desde los teclados de estos, keyboard. Un keyboard. Le metió como esa ambientación al principio y como a la mitad. Es que es Tuanis porque añade a la canción. Sí, sí, solo se escuchó como en esas dos partes, porque al final tampoco lo metieron. Exacto. O sea, no es simplemente algo más que está ahí, realmente añade, agrega a la canción. Gente, de verdad, muchísimas gracias a todos por el apoyo. Como les digo, la familia ha estado creciendo. Ha sido demasiado chiva la comunidad, todo el apoyo que hemos tenido ustedes. No olviden darle like, comentar, compartir y suscribirse para que más gente se pueda unir a la familia. Nos vemos en el siguiente episodio, capítulo, video, reacción. Nos vemos, chao. Démosle. Démosle. Démosle.